¿Qué tal? De nuevo aquí tenemos a otra candidata fallera mayor de Valencia que nos viene a visitar y que la tenemos aquí ya con nosotros. Yaiza, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, la primera vez que te entrevisto de particular, siendo la tercera vez que lo hago porque las otras dos veces ibas vestida de fallera. Efectivamente. En la entrevista colectiva con el traje del besamanos, ¿sí? Y en el balcón del ayuntamiento tras una mascleta. Efectivamente. Bueno, pues vamos a conocerte un poquito. Yaiza, ¿qué más? Yaiza Esteve Marín. ¿De la falla? Creo y Mislata. ¿Del sector? Mislata. ¿Y de la agrupación? Mislata. Muy bien. Bueno, pues dime tu fecha de nacimiento. 8 de marzo del 92. Sí, el Día de la Mujer Trabajadora. Efectivamente. Sí, señor, y muy que fallera. La semana de antes se fallas. Sí. Muy bien, pues dime el nombre de los papis. Manuel Esteve Pérez y María Pilar Marín Palomares. Hombre, como el presidente de la falla que ha sido el presidente de la agrupación. Sí. Se llama, tu padre se llama igual, ¿no? Sí. Manolo, un saludo, por supuesto que sí. Bueno, pues cuéntame si tienes hermanos. Sí, tengo una hermana pequeña, María del Mar. Sí, ¿cuántos años tiene? 16. 16, bueno, pues le mandamos un saludo a María del Mar, por supuesto que sí. Y pues sí, dime si tienes pareja. Sí, sí que tengo. ¿Se llama? Daniel. ¿Es fallero? No, es fallero. Bueno, Daniel, un saludo también. Dime tu currículum fallero. Bueno, yo soy fallera desde que nací. En 2003 fui fallera mayor infantil. Y cuando cumplí la mayoría de edad, empecé en delegación de festejos infantiles, en el archivo histórico de la falla, en la web, vamos, de todo. O sea que siempre ahí en la falla, incluso haciendo el Belén. Ahí no tanto. Pero a ti te gusta ver cómo lo hace. Sí. Sí. Es que no se puede pasar unas navidades sin ver el Belén de Cruz y Mislata, ¿eh? No. Eso hay que decirlo. Bueno, pues cuéntame, ¿estudias o trabajas? Acabé la carrera hace un mes, ¿de precisamente qué? De pedagogía. Muy bien. ¿Y gustos o hobbies personales? Bueno, me encanta bailar, también hacer manualidades y bueno, soy amante de la educación y de los niños. Pues eso, la pedagogía. Pedagogía. Bueno, pues vas a veranear, ¿al monte o en la playa? Al monte. ¿Al monte dónde? En una organización cerca del Vedat. Muy bien, pues ya cerquita de Valencia. Y al lado. Dime tu tipo de música favorita. El pop. ¿El pop en general? Como David Bisbal. Sí, y me encanta. Si te perdieras, ¿dónde te buscaríamos? En el monte, en mi urbanización. En tu urbanización, muy bien. ¿Quién te ha hecho los trajes? Julia González, de Mislata. Sí, señor. ¿Y quién te peina? Mari Carmen Ferrandiz, también de Mislata. Pues vamos a recibir ahora a Vicente Forriols, que te va a hacer este trivial fallero. Vicente, Juan Buigues, que tenemos aquí a la señorita Yaiza. Aquí te trae el trivial fallero, que tú has elegido el bloque, ¿eh? Ha sido a suerte. El 6. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues vamos con el trivial fallero, como dice el compañero Pepe, ¿eh? Unas preguntas sobre el mundo fallero. Vamos allá, son 3. A ver, ¿cuándo estrenan las cortes y falleras mayores el primer traje oficial? ¿En las exaltaciones, en la cridad o en la gala fallera? Exaltaciones, la quedada. Sí, señor, muy bien. Las exaltaciones, correctísimo, muy bien. Segunda pregunta. Vamos con la segunda. ¿Dónde se depositan los ninots indultats por votación popular? ¿En el Museo de la Ciudad? ¿En el Museo de la Ciudad Fallera? ¿Este que estáis viendo? Este que estamos ahora. ¿O en el Museo Fallero de Monteolivete? En el Museo de la Ciudad Fallera, ¿no? En el de Monteolivete, al lado de la Junta de Trafallera. En el de Monteolivete. Y vamos con la tercera, Vicente. Bueno, pues vamos con la tercera ya, que es así. ¿Cómo se denominan los matinales de bailes regionales en la Plaza de la Virgen? ¿Danza popular, vais al carrer o vais a la Verche? Vais al carrer. Muy bien, vais bueno. Muy bien, acertado. Aprobado, tenemos 2 de 3, sí, sí señor. Sí, un aprobado alto, muy bien. Gracias. Bueno, por mucha suerte la Fonteta, ¿eh, Yaiza? Gracias. Gracias, Vicente, hasta luego. Bueno, pues ahora vamos ya con la parte final, porque me gustaría que me dijeras, según tu opinión, una cualidad de fallera mayor de Valencia. Una cualidad, responsabilidad. Responsabilidad. Sí. ¿Qué son las fallas para ti? Bueno, el mundo de las fallas, en general. Parece un tópico, ¿no? Pero para mí es una forma de vida. Yo me he criado en la falla y vivo prácticamente en la falla. En la falla. Sí. ¿Y qué es tu falla para ti? Mi familia. Tu familia. Mi familia. Bueno, pues cuéntame, ¿qué supondría ser de la corte? Yo creo que supondría llegar a lo más alto del mundo fallero, verlo desde otra perspectiva y sobre todo llevar a mi falla, o sea, lo más alto del mundo fallero, que es Falla de Valencia o Corte de Honor. O Corte de Honor, sí señor.
Bueno, pues ya solamente me queda el momento de saludar. ¿Quién quieres saludar? Bueno, quiero saludar a mi comisión principalmente, porque gracias a ellos estoy aquí, y a mi familia. Muy bien, pues ahí queda todo el saludo. Gracias, claro, Yaiza, por atendernos, que ha sido un placer este tiempo que hemos estado juntos otra vez, y por supuesto, enhorabuena. Gracias. Amigos, Yaiza, de la Falla Cruz Iniciativa.